patrocinan el programa de Manuel Artiles: Caja 7, Faicanes, Disa, Loro Parque, Iberia, Océano Combustibles, Grupo Número 1, Supermercados Lidl, Miranza Clínica Muiños, Banco Santander, McDonald's, Escuela de Negocios ESM, Grupo Lopesan, Obra Social La Caixa. Gracias por vernos desde cualquier rincón del planeta. Vamos a empezar hablando hoy de un asunto que, créanme, está empezando a tratarse en los medios de comunicación, está siendo motivo de tertulia en bares, cafeterías, en lugares de, bueno, los que uno aprovecha y alega de cosas que están ocurriendo, pero que tiene su aquello, su trascendencia. E incluso que viene cargado de polémica. Pero para los que no sepan de a lo que me refiero, es a ese roneo que hay, a ese folloncito que empieza, conflicto, que empieza a observar entre el Reino de Marruecos y el gobierno de España y de Canarias, concretamente. Y nos referimos a los conflictos por las aguas canarias. Finalmente, este miércoles pasado, el Parlamento marroquí ha aprobado dos leyes que han puesto pues nervioso al gobierno de Canarias y al gobierno estatal. Todo esto ha venido a producirse a cuenta de las denominadas aguas canarias. Con esta decisión invade Marruecos el mar que nos rodea. Seguro que ustedes como yo habrán escuchado en los últimos días mucho revuelo sobre este asunto, pero ¿qué es realmente lo que está pasando? Hemos decidido organizar pues un encuentro entre dos personas que conocen de este tema. Uno es el periodista Antonio Herrero, periodista, y otro el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, Fernando Ríos, quien por cierto es hijo de, recordarán ustedes, del histórico dirigente nacionalista, político nacionalista, Victoriano Ríos, que ya escribió en su época, pueden consultarlo en internet, nos hubiera gustado mostrar ese libro, prometemos, como trataremos este asunto en próximos programas de forma más profunda, traer ese ejemplar, pues ya trataba sobre las aguas de nuestro archipiélago. Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Manuel. Antonio, bienvenido. Muchas gracias, Manuel. Fernando, ¿qué son las aguas canarias? Pues en principio las aguas canarias son las aguas que circundan en las Islas Canarias y por tanto es lo que forma el archipiélago. Si vamos al diccionario del área de la academia, en la voz archipiélago es pedazo de mar poblado de isla. Por tanto es consustancial a la existencia de isla el mar que lo circunda. Y por tanto lo que estamos haciendo referencia con esa alocución es al mar que nos rodea y además, como somos siete islas, es de las pocas cosas que nos unen, porque todos somos islas y por tanto todos nos rodean ese mar. Fernando, la cuestión es que política o jurídicamente hay no solo confusión, sino que ha sido una reivindicación, como tú dices, de hace muchos años, que mi padre lideró en su momento como senador, y que ya en un nuevo estatuto de autonomía, aprobado en el 2018, ha reconocido que somos un archipiélago, es decir, que no solo somos siete islas con los islotes o con la Graciosa también, sino también forma parte de la comunidad autónoma los espacios marítimos que nos circundan. Vale. El problema ahora es internacional e interno, ya lo hemos, digamos, superado, ahora tenemos un problema internacional. Luego, a nivel internacional, ¿se entiende lo que son las aguas canarias y que por tanto esas aguas pertenecen al Estado, a España? Ahí hay un problema jurídico que se arrastra desde la Convención del Mar de 1982 en Montego Bay, porque solo permite una cierta delimitación archipelágica a los
estados que son archipiélagos, es decir, a los que son estados independientes, como puede ser Cabo Verde, de tal manera que se puede realizar una un perímetro archipelágico a partir del cual realizar las distintas delimitaciones de las aguas. Pero en el caso de que no sean archipiélagos, sería isla a isla. Y por tanto, el problema con Marruecos sería igual si fuésemos archipiélago de estado o estado archipelágico, porque las aguas que están enfrentadas a Marruecos son Lanzarote y Fuerteventura, y por tanto ahí hay que hallar la mediana. El resto del archipiélago serían zona económica exclusiva de España, y eso no lo duda nadie desde el punto de vista de la Convención del Mar. Marruecos es la que unilateralmente ha ignorado esa convención y ha intentado, creemos, porque también esas leyes todavía no están aprobadas, tienen que pasar todavía por la segunda cámara, por la cámara baja del país marroquí, llegarían casi hasta el Hierro y solo respetarían las islas y las 12 millas de mar territorial. El resto serían zona económica exclusiva de Marruecos, que eso significa que tienen derecho preferente a explotar los recursos naturales. Y en el fondo creemos que lo que está detrás precisamente es que Marruecos tiene interés en no quedarse fuera del telurio y una serie de materiales que son muy valiosos para, por ejemplo, las placas solares o, en su caso, el petróleo que pueda haber entre las Canarias, la ciudad de Fuerteventura y Marruecos. Porque, Fernando, yo ahora voy contigo, Antonio, ¿qué hay bajo el mar de las Islas Canarias? Hay unas islas a ciento y pico, ahí están saliendo en las pantallas, a unas 200 millas, ciento y pico millas del Hierro, que no están emergidas, que en principio son hermanas canarias, que parece que en su lecho tienen telurio, que es un material, como digo, muy precioso, un mineral muy precioso, que sirve para la fabricación de placas solares y que, como todo el mundo sabemos, se van a desarrollar, se están desarrollando ya, pero mucho más en el futuro y, por tanto, quien tenga acceso a esas materias primas pues va a tener pues ventaja, entre comillas, a la hora de explotar esas nuevas tecnologías, esas nuevas fuentes de energía en este caso. O sea que la explicación de todo esto lo podremos encontrar debajo del mar. Claro. Si no hubiese un interés económico, seguramente no estaríamos hablando de esto. Estamos hablando de esto precisamente porque puede haber interés económico y además parece ser que son las reservas mayores, de todo el mundo. Del mundo, sí. Por tanto, sí, no estamos, o sea, hablando de cuatro las duros, mayores reservas de telurio. De telurio y algún otro mineral de todo el mundo. Las tenemos aquí cerca, aquí de Canarias. Sí. En lo que nosotros entendemos, según ese reconocimiento del Estatuto de Autonomía de Canarias, que en principio están bastante lejos. España lo que ha intentado hacer, aparte de las 200 millas hacia el oeste, sur, es extender a lo que se llama la plataforma continental, que es llegar hasta las 350 millas, que es justo donde estaríamos más o menos, hasta donde llegarían esas islas no emergidas. Pero ahí, Mírate el mapa que estamos poniendo en pantalla. La parte salmón, el color salmón. Pues debajo, justo, es en lo que está rayado, entre el salmón y el azul. Sí. Esa es la zona donde están las islas, el Monte Tropic y algún otro que parece que está a menos de 800 metros de profundidad. Entiendo, por tanto, Fernando, que el azul entenderíamos que serían las aguas marroquíes. Saharauis, porque Saharaui. Ese es otro problema. Claro, si Sahara, efectivamente. No es Marruecos, ¿o no? Luego, el color... Salmón sería... Salmón, el color salmón, este de aquí, sería en las aguas canarias, sí, y estas serían aguas de Portugal. Y las verdes que Portugal. Ahí está lo verde, que las Islas Salvajes también están en discusión. En el fondo lo que quiere hacer Marruecos es lo que España quiere hacer con las salvajes. Pero la diferencia es que la Comisión del Mar permite que las islas que no tienen no están habitadas solo tengan las 12 millas de mar territorial y no tengan zona económica exclusiva. Y en las salvajes hay un farero o un guarda. Insisto en preguntarte a ti, sí, y vuelvo rápidamente contigo, Antonio, porque manejas el derecho constitucional, es un tema con el que te manejas muy bien, pero decíamos al principio, y lo has confirmado tú también, lo has afirmado, que no está del todo regulado, no es ley todavía, que está como Marruecos, en un periodo, sí, de preparación. Pero en medio de las dos cámaras, ¿no? Aprobado en una, ahora falta ir a la otra. Imagínate que ha pasado por el Congreso y falta ir al Senado. Y ahora falta ir al Senado. Pero tan pronto pase por el Senado, ¿es ley? Es ley, pero es una ley interna, no tiene efectos internacionales. Como la nuestra. Como las nuestras, efectivamente, como las nuestras. Y pero entonces, ¿se produce ese conflicto? Sí, pero el derecho internacional es muy claro, dice que
La delimitación de las aguas entre países con costas enfrentadas es de acuerdo con lo que ellos digan, es decir, de mutuo acuerdo. Y si no hay mutuo acuerdo, la línea equidistante, es decir, la mitad para cada uno. Por tanto, España no ha habido nunca acuerdo con Marruecos, por lo menos formalmente, y por eso es la línea mediana, que es como lo tiene tú dibujado en este mapa. Lo que quiere hacer Marruecos es que lo azul llegaría prácticamente hasta el hierro y solo respetaría las 12 millas de cada una de las islas. Por tanto, entre Tenerife y Gran Canaria... Están diciendo que, de prosperar la ley marroquí, se mamaría todo esto. Sí, de esto azul hasta esto azul. Y, por tanto, pasaría casi rozando el hierro. Casi deja La Palma y al hierro fuera. Pero entre Tenerife y Gran Canaria, entre Gran Canaria y Fuerteventura, serían zona económica exclusiva, más allá de las 12 millas de cada isla. Vale. Y en este momento, esta zona donde está el telurio, ¿a quién pertenece? Claro. Teóricamente, ahora mismo, que no se han extendido las aguas de 200 a 350, es alta mar, es decir, aguas internacionales. ¿Y ahí puede ir cualquiera? Sí, pero hay leyes que por ahora limitan la posibilidad de que en aguas internacionales se puedan explotar. Hay conflictos en el Polo Norte con países que quieren explotar petróleo en aguas internacionales y hay un conflicto internacional. Por tanto, lo normal es que la ONU no lo permita, o por lo menos lo permita con garantías de que estén implicados todos los países de la zona, etcétera, etcétera. Pero precisamente, si es zona económica exclusiva de un país, ese país tiene derechos preferentes a explotar ese espacio. Vale. De ahí el interés de Marruecos y España. Yo creo que ha sido didáctica esta clase que nos has dado de derecho constitucional, o por lo menos de derechos del mar. Antonio, que se llamaba Antonio. ¿Tú crees que tiene algún fundamento esta decisión unilateral de Marruecos? Bueno, antes de entrar en antena lo decía, Marruecos no da ninguna punta sin hilo. Entonces, evidentemente parece ser que todo lo que busca es el tema económico, ¿no? Ha aprovechado una coyuntura en nuestro país. Hasta hace pues menos de un mes era un gobierno en funciones, eso lo sabían ellos, y han aprovechado esa base para aprobar en la primera cámara, en la segunda también saldrá aprobado, porque todos sabemos cómo funciona la monarquía marroquí, o sea, allí no hay disensión ninguna. Y lo que yo he hecho en falta ha sido un deber de diligencia del gobierno central, porque esto se sabía, no había que haber esperado que lo publicaran los medios nacionales y los periódicos marroquí. Esto lo sabía el gobierno español, por su embajada en Marruecos, por nuestros servicios de inteligencia, que se iba a aprobar esta ley. Y nadie hizo absolutamente nada. Y bueno, luego pues escuchas al presidente del gobierno canario, no, ni 10 centímetros, vamos, había que haberlo hecho antes, no ahora. Porque ahora, primero tendremos que llegar a un acuerdo, que está la ministra ahora de Asuntos Exteriores allí, con lo cual se tendrá que sentar a negociar, y si no tendremos que ir a litigar a la ONU para hacer valer los derechos nuestros sobre la frontera marítima de España. En cualquier caso, esto no es un asunto nuevo, ¿no? Es decir, esta ley no se crea es nuevo. Antes había unos decretos dictados por el rey de hace casi 20 o 30 años que hacían lo mismo. Lo que pasa es que estaban, digamos, escondidos. Ahora lo elevan a ley precisamente para darle relevancia internacional y forzar esa negociación de que Oye, está hablando. En aquellos escritos que realizó tu padre, en aquellas publicaciones, él hablaba de esa amplitud de aguas para nosotros. Sí, claro. De hecho, la ley de aguas canarias que aprobó en el último tramo de Zapatero, que es la ley 44-2010 de 31 de diciembre, se habla de Victoriano en el preámbulo, porque fue el precursor de que hubiese un reconocimiento de que Canarias tuviese su mar. E incluso ya Jerónimo Saavedra en el año 82, con el primer estatuto, decía que era surrealista que un archipiélago no se le reconocieran las aguas, porque estaría manco o cojo. Claro, no tiene sentido. Es consustancial, como digo, que en un archipiélago el mar, los espacios marítimos formen parte. Y no es un problema de quitárselo a España o no quitárselo a España. Es obvio que, como cualquier otro espacio sobre el que se puede ejercer competencia, después ya uno será competente en función de su materia. Fuerzas Armadas, pues es obvio que el Estado, pero agricultura o acuicultura o investigación, pues puede ser la comunidad autónoma sin mayor problema. Quiero que escuchen el pronunciamiento del presidente del gobierno, que hoy ha hablado ante los medios de comunicación sobre este asunto. El gobierno de Canarias, en su reunión del Consejo de este jueves 23 de enero de 2020...
celebrada en Santa Cruz de Tenerife, ha aprobado una declaración institucional con el rechazo a la aprobación unilateral por parte de Marruecos de una nueva delimitación marítima en aguas colindantes con Canarias. La oposición y desacuerdo del Gobierno de Canarias a la aprobación unilateral en el día de ayer, 22 de enero de 2020, por parte de la Cámara de Representantes de Marruecos, el Parlamento, la necesidad y obligatoriedad legal de que Marruecos respete en la delimitación de las aguas marinas que comparten España y Marruecos en el Atlántico Oriental Africano alrededor de Canarias, los derechos e intereses canarios y estatales. El Gobierno de Canarias valora las acciones diplomáticas desplegadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de su titular, la ministra Arancha González Laya, en relación con este asunto. De manera especial, la afirmación tajante de que no habrá delimitación efectiva por parte de Marruecos de aguas colindantes entre los dos países hasta que se produzca un acuerdo previo sobre el reparto de esas aguas por parte de los dos gobiernos. Canarias confía en que se mantenga la máxima firmeza del Gobierno de España en la defensa de los intereses del Estado y del archipiélago en las aguas circundantes de la Comunidad Autónoma de Canarias y el respeto a la legalidad internacional. ¿El Gobierno de España ha dicho algo al respecto? Hoy parece que vienen declaraciones de la ministra de que el sábado iba a explicar la posición de Marruecos, porque mañana va, o hoy iba a Marruecos, ¿no? Pero yo quería, si no te importa, ¿sí?, decir que el Gobierno de Canarias hace mal en confiar. El Estatuto de Autonomía le permite estar en el seno de las negociaciones de Marruecos con España. Es decir, que no es una cuestión de voy a confiar en que otro me arregle las cuestiones. Es que debe de estar en esas reuniones. Porque no hay que olvidar que España tiene intereses más allá del archipiélago de Canarias. A lo mejor los que para Canarias es bueno, para el estrecho es malo desde el punto de vista de la limitación de las aguas. Por tanto, yo creo que el Gobierno de Canarias haría bien en exigir que estar en un asiento. ¿Por qué haría bien? ¿Por qué debe estar Canarias? Porque tú has estado en política. Sí, por eso. Fernando, por tanto, ¿sabes? Y por eso, que sí, primero el que no llora no mama, estamos de acuerdo, pero el que no está en donde se cuece las cuestiones tampoco va a sacar tajada. Y no sacar tajada tampoco, sino intentar explicar cuál es la posición de Canarias, ¿no? Y la posición de Canarias es que puede contar con unos espacios marítimos perfectamente delimitados sin que vulneren ningún derecho internacional. Por tanto, esa es la posición que debería defender frente a Marruecos. Marruecos, con los actos que está haciendo, repito, presumiendo que quiere hacer, lo que está haciendo es despojar a España y, por tanto, Canarias de zona económica exclusiva, en una situación no solo que pueda afectar al telurio, al petróleo, sino incluso a la pesca o a investigación marina o a mil cosas, al turismo, pero incluso a la energía eólica, mareomotriz, un montón de cosas que puede haber en nuestro espacio. Espacio marítimo. Oye, alegando al estatuto, yo creo que debería estar. Sí, yo también coincido con Fernando, siendo un desconocedor del tema, como imagino que no a lo mejor la mayoría de ustedes, pero sí que a todos nos ha llegado de alguna forma esta matraquilla que viene sonando, este rum-rum, pero que cada vez cobra más fuerza. Es decir, no cabe duda que ya hay negocio. Hasta hace poco vimos tremenda guerra que se armó por las prospecciones cerca de las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Y bueno, para una vez que hay negocios cerca de nuestro territorio, porque vamos a no tener capacidad de decisión sobre los asuntos que se tratan. Podemos pasar de un territorio que no tiene materias primas, que nunca ha tenido casi ni agua, claro, a pasar a ser una potencia en claro, determinadas cosas. Y en las declaraciones que veíamos del presidente, no sé si usted se ha fijado, estaban leídas, no es una cuestión que dé la sensación de que lo tiene controlado, de rotundidad, de contundencia. Lo que usted decía antes, o sea, nos ha ganado el terreno otra vez más Marruecos. Marruecos siempre ha aprovechado. Bueno, pero tú lo das por hecho. Yo veo a Fernando que dice, lo doy por hecho. Me remito al tema de la Marcha Verde. Franco agonizando, protagoniza la Marcha Verde. Aquí un gobierno de transición, un gobierno que estaba no se sabía si iba a constituir o no, aprovechan estas circunstancias. De todas maneras, también esto ha sido en 2017 cuando apareció el telurio. Antes sí, no se sabía que ahí había nada. O sea, esto no es el petróleo. Sí. O sea que han movido ficha desde ese tiempo. O sea, y mientras España ha estado parada. O sea que
¿Es un vecino incómodo Marruecos? No, hombre, es una potencia en la zona, incluso desde el punto de vista internacional tiene su interés porque es un freno al islamismo y está apoyada por las potencias occidentales. Por tanto, no podemos olvidar que Marruecos está gallito, pero porque sabe que detrás tiene un par de Doberman. Es un vecino del que nos separa nada más que 14 kilómetros de calle. Sí, sí. Pero tónicamente deberíamos llevarnos bien. Es incómodo porque juega siempre con una base de ventajas, efectivamente lo que decía Fernando. Tiene el apoyo total, rotundo, o sea, que una confrontación de su objetivo potencial colonial, y luego Estados Unidos le interesa mantenerlo y le perdona absolutamente todo porque es el freno al yihadismo que no entra en Europa a rodarles con ellos. Y la prueba es el Sahara. Hay resoluciones de la ONU diciendo que se tiene que proceder a la descolonización y la celebración de referéndum, y Marruecos hace caso omiso. Se lo pasa por el forro, claro. Hace caso omiso. Sí, vamos. Pero eso no quiere decir que estemos a la greña, ni mucho menos. Yo precisamente lo que quería decir con antes es que estando Canarias en esas negociaciones, pues podemos estrechar relaciones y el roce es el cariño, ¿no? Y por tanto que nos vean como un interlocutor, que no vayamos confiando solo en Estado, sino que en la medida en que tenemos una autonomía y que tenemos una personalidad, que yo creo que nadie discute, podamos ser un actor también en ese escenario. O sea que, ¿no? Para que haya roce y cariño también tiene que haber lealtad. Eso desde luego. Y no la ha habido por parte de ella. Eso desde luego. Pero vamos a darle una oportunidad. ¿No? Porque Marruecos no ha sido leal en qué, por ejemplo. Marruecos no ha sido leal, por ejemplo, cuando llegan las negociaciones, por ejemplo, del Banco Pesquero Canario Sahariano o la exportación de tomates de ellos, inmediatamente, si no llegan a un acuerdo de primera, denuncia el acuerdo y lo que se pone es a detener pesqueros, fundamentalmente canarios, andaluces, gallegos, que faenan ahí. Es el principal banco pesquero que hay prácticamente en el mundo. Y con la inmigración también, cuando quieren apretar, abre la espita. Se hacen las locos y abre la espita y dejan salir bateras, y cuando hay un acuerdo lo controlan. De la valla de Ceuta y Melilla, o sea, saben que están en el monte del Burbuja. Pero es verdad que ellos defienden sus intereses. Eso también lo hace con Gibraltar, por ejemplo, ¿no? Sí, pero Fernando, acabas de poner ahí. Lo que quiero decir es que el cristal, como que se mira. Acabas de encender la vela de la tarta porque dices tú, oye, ellos están defendiendo sus intereses. ¿Y quién defiende los intereses de Canarias? Pues eso es lo que estoy diciendo. Pues. Porque. Hay que estar. Canarias, como tú dices, debe de estar en esa negociación. Porque si lo dejas de manos del Estado, oye, que esto no es Cataluña. O se duerme muchas veces, o están liados con otras cosas. Por eso que además que la historia nos lo dice, que no estamos en el top de los intereses a defender, que estamos ahí, pero España tiene muchos problemas y no siempre van a poder atender con la celeridad o con habrá la firmeza que, estar avisor. Que se quieren. Claro, por eso hay que estar en primera línea y por eso hay que estar reivindicando cuáles son nuestros intereses. Fernando, Antonio, gracias. A ti por invitarnos. Muchas gracias. Nosotros seguimos aquí en Mírame. No vamos a parar de contarle asuntos de interés y de actualidad. Ya está aquí la nueva aplicación móvil de Mírame Televisión para seguir toda la información de las islas en tu teléfono. Programas a la carta. Emisión en directo, redes sociales y la plataforma para contactar con nosotros. Ya disponible para iOS y Android. Mírame Televisión, ahora en tu móvil. Su publicidad aquí. Infórmese llamando al 928-947-300 o al 922-105-550 o enviando un correo a info@mirametv.com. Su anuncio en Mírame. La televisión donde la publicidad se ve. Mírame, ya lo veníamos anunciando en los días anteriores, ha estado muy presente, está muy presente de hecho en la capital de nuestro país, en Madrid, durante el desarrollo de la Feria Internacional de Turismo Fitur. Hasta allí se ha ido una de las caras más conocidas del periodismo turístico, no solamente en Canarias, sino de los periodistas más conocidos a nivel nacional en esta materia. Miguel Ángel González, buenas noches. Muy buenas noches desde Madrid, aquí desde el corazón de la capital del reino, en la Puerta del Sol. Oye, por lo que deduzco que ya el recinto ferial, el IFEMA, está trancado, está cerrado, y dices tú, bueno, pues la conexión en directo la hago desde la Puerta del Sol. Hombre, las campanadas, hoy vamos a dar la campanada desde aquí, desde la Puerta del Sol. Oye, quiero que me digas una cosa.
Tú has vivido muchas experiencias como periodista en la Feria Internacional de Turismo. ¿Cómo has encontrado esta feria en la parte canaria, en lo referido a las Islas Canarias? Bueno, yo lo referido a Canarias, he visto mucha ilusión este año por parte de los profesionales. Hay mucho optimismo. Después, este año pasado ha sido un año complicado porque hemos tenido dificultades en el sector turístico con Thomas Cook, que se ha ido, con Ryanair, que se ha ido, con la venta de Air Europa, que está a punto y va a ser absorbida, y había mucha incertidumbre en el año 2009. Pero creo que el sector, sobre todo los profesionales, no estoy hablando de los políticos ni de los dirigentes, ha ido con mucha ilusión. De hecho, esta mañana me hablaban que las reservas de uno de los mercados más importantes, que es el británico, a la fecha de hoy están en alrededor un 10-15% más que el año pasado. O sea que al final el turismo lo hacen los ciudadanos, lo hacen nuestra gente, lo hacen nuestros trabajadores, nuestros empresarios, y bueno, y los políticos pues colaboran, pero el sector turístico lo mueven los empresarios y los profesionales y los trabajadores del sector. Después los políticos, unos lo hacen mejor y otros lo hacen peor. Este año es un año que hay un equipo nuevo, una nueva consejera. Sabemos que la consejera le corresponde, la cuota de consejera de turismo le corresponde este año a la agrupación Gomera, independiente. Yo creo que protagonismo no ha tenido ninguno. Es más, el protagonismo turístico del stand de Canarias, fíjense lo que digo, el líder turístico en estos momentos, como dirigente político, es el señor Fraga, el alcalde de Adeje. O sea que realmente, si tuviéramos que hablar de un consejero, tendríamos que hablar de Rodríguez Fraga más que de la consejera de turismo. La consejera de turismo pinta poco, O sea, yo la he visto dos o tres veces, prácticamente no la conoce nadie. El equipo que tiene es bastante flojo, el equipo de turismo, viceconsejeros, directores generales. De hecho, tiene algún director general o viceconsejero que no son, son de fuera. O sea, gente, no pintan absolutamente nada. Las cosas, yo creo que, bueno, supongo que las harán bien en algún momento, pero el consejero de turismo en estos momentos es el alcalde de Adeje. Toda la actividad, fíjense una cosa, toda la actividad turística, de presentaciones de los municipios turísticos, no se ha hecho en el stand de Canarias, se ha hecho en un stand aledaño, que es el stand de los municipios turísticos. O sea que es muy curioso este momento. No sé qué opinará el presidente del Cabildo de La Gomera sobre este tema. Oye, Miguel, dime una cosa, y ahora ya nos centramos un poquito más. ¿No puede ser que esta consejera ande un pelín despistada, porque de buenas a primeras se ha encontrado con un montón de follones en el área que ella coordina? Tú mismo lo has dicho, que si la quiebra de Thomas Cook, el cierre de la base de Ryanair y ahora esa crisis en la propiedad de, o en la venta de Air Europa. Sí, y algunas cosas más. Probablemente la ha cogido muy desprevenida, pero yo, bajo mi punto de vista, creo que aunque ella es política, y yo creo que es una buena política, hizo un buen papel en el Senado, creo que el equipo que la rodea no es un equipo adecuado para un archipiélago que es uno de los archipiélagos más turísticos de España. Estamos hablando de las tres comunidades más importantes: Cataluña, Baleares, y la tercera es Canarias. Yo creo que Canarias se merecía un equipo más potente. Vamos a darle un poquito de tiempo, pero hasta el momento del día de hoy su protagonismo ha sido relativamente poco. Saben que la promoción la lleva una empresa que se llama Promotour, y yo creo que la gerente de Promotour no tiene conexión con la consejera. Esa es la sensación que tenemos también. Nos han comentado que la gerente pronto dejará de ser gerente, van a nombrar a otra persona en esa empresa pública de la Consejería de Turismo. Vale, pero eso habrá que preguntárselo a Casimiro, que es realmente el consejero en la sombra y nuestra pobre mujer. Oye, dime una cosa, Miguel,
Hablabas de ADEGE, de que el stand de ADEGE ha tenido mucho movimiento. ¿Qué es lo que se está vendiendo de Canarias? ¿Qué es lo que tú destacarías que podemos vender a estas alturas de la telenovela? Porque, claro, el turismo de playa y sol ya es algo que, bueno, tienen otros territorios, no es exclusivamente de Canarias, no es exclusivo de Canarias. Bueno, están, en estos momentos están vendiendo... Hombre, nosotros somos un destino de sol y playa, somos un turismo de sol, somos un turismo de masa, y dentro de ese turismo de masa, este año los datos van a ser positivos. Todavía no está el cierre de... En Tenerife van a ser positivos, en Canarias va a haber un retroceso alrededor de unos 400.000 turistas, en Canarias, aunque los datos no están cerrados. ¿Qué están vendiendo? Bueno, están vendiendo cultura, están vendiendo idiosincrasia, están vendiendo carnavales, están vendiendo lo que son senderismo, turismo rural, están haciendo... complementando el turismo de masa, porque al final tenemos que recordar que somos un destino de turismo de masa y lo vamos a seguir siendo siempre. Somos un turismo de cantidad y dentro de esa cantidad hay que buscar la calidad, pero lo están complementando con esta serie de adornos, de cultura, de conciertos, de festivales, de naturaleza, etcétera, de ver las estrellas. Lo estamos complementando. Yo creo que somos un destino muy potente. Canarias seguirá siendo potente, da lo mismo quien gobierne. O sea, da lo mismo quien sea el consejero o la consejera, da lo mismo quien sea el presidente de Canarias. Canarias será siempre potente turísticamente porque la climatología que tenemos es muy benigna. Somos un destino europeo, damos una seguridad jurídica y sanitaria, también hay que hablar de nuestra sanidad, que tenemos una gran sanidad, y los turistas europeos quieren seguir viniendo a Canarias. De hecho, ha habido sorpresas porque los ingleses no han descendido, están creciendo a pesar del Brexit. Oye, Miguel, una última cuestión para terminar. Tú has recorrido muchos lugares del planeta, haces información turística, pero en este Fitur, sin ser Canarias, ¿qué país te ha sorprendido durante la exposición? Pues te digo, Manolo, que todavía no he tenido la oportunidad de moverme, lo haré mañana. No he tenido la oportunidad, hemos estado en el pabellón 10 y en el pabellón 9, del 10 al 9 y del 9 al 10, pero hay que decir, Fitur tiene 10 pabellones. De esos 10 pabellones, cada pabellón pueden ser entre 4 y 5 campos de fútbol cada uno, ¿eh? Cuatro campos cinco, o cinco, y entre hay un pasillo central que puede tener un kilómetro. Entonces, todavía no hemos tenido oportunidad de movernos. Mañana estaremos grabando los demás pabellones, porque hay cosas muy buenas. Y yo creo que todavía hay que esperar a mañana a verlo, porque hemos estado centrados con la noticia que es el stand de Canarias, con nuestros alcaldes, con nuestros empresarios, porque ya mañana aflojará, aunque empieza... estos días son días de profesionales, a partir de mañana y el fin de semana es público, claro, general, y habrá muchísima gente. Este año hay muchísima gente en Fitur, es una de las ferias más importantes que se celebran en el mundo, y bueno, y por eso hay que estar allí, ¿no? Pues ahí hemos estado. Miguel, muchísimas gracias, resguárdate del frío, que te vemos ahí abufandado hasta la copa. Bueno, Manolo, te digo una cosa, estamos a 5 grados. Se soporta bien la temperatura porque es un frío seco, claro. Pero hace frío, hace frío. Darle las gracias a todo el equipo técnico que se ha desplazado aquí a Madrid, que ha hecho una labor fantástica, o que estamos haciendo una labor fantástica para llevarla a la casa de ustedes. A partir de hoy, toda la información de esta gran feria aquí en Fitur, a 5 grados, en la Puerta del Sol, dando la campanada para... Mírame. Oye, televisión. Y muy importante, junto a nuestra radio, la 10, que no se te olvide. La 10, por supuesto. Estamos haciendo 4 horas diarias de radio en Fitur. Y bueno, y seguiremos saliendo, Manolo. Tenemos que estar más fuera que dentro. Eso es verdad. Un beso grande, Miguel. Buenas noches. Un beso, queridos televidentes, desde Madrid, a 5 grados, desde la Puerta del Sol, el corazón del reino. Disfruten.
Fíjense lo que dice Miguel Ángel, a 5 grados y cómo con esa temperatura en el pabellón de Canarias se está hablando pues de nuestro archipiélago, de nuestras ventajas climáticas que siempre estarán por encima de lo político. Ojo, porque al principio de esta conexión hablábamos de la Consejería de Turismo. Fíjense, siempre ha sido la perla del gobierno, no cabe duda de que se trata de nuestra principal industria, la turística. Y la parte política, ya se lo decía yo al propio Casimiro Curbelo en una entrevista en Radio Marca. Digo, presidente, me decía él, no, es que dicen los empresarios de la hostelería que es la mejor consejera que ha tenido el gobierno de Canarias. A Casimiro, que le encanta mucho una babosería, le largan 3 babadas y él va y se lo cree. Digo, presidente, si la acaba de nombrar usted consejera. Ni siquiera ese poder lo tiene el presidente, sino lo tiene usted. El presidente del Cabildo de La Gomera es quien decide quién manda en ese área. Quién coloca, quién dispone. Eso de que hayan directores generales que nada tienen que ver con el mundo turístico y que ni siquiera sean de nuestro territorio, que no conozcan nuestras ventajas, nuestras bondades. Y él decía, sí, pero es que lo dicen los empresarios. Bueno, pues tiene usted muchos empresarios del sector babosos que le van a reír las gracias, se las rieron a Paulino Rivero, a Fernando Clavijo y ahora usted, que es quien manda en el turismo. Lo cierto es que esta pobre mujer, no cabe duda, demostró ser una excelente senadora, probablemente excelente senador, es todo aquel que no pela una papa. Pero bueno, esta pobre mujer se ha encontrado con grandes crisis que afectan al turismo en Canarias. Asuntos muy delicados y que no ha tenido ni idea de cómo afrontarlos. Bueno, pero vamos a seguir con más asuntos de su interés. Tengo que saludar por teléfono a Adriana Naranjo, es la responsable del albergue Valle Colinos. Adriana, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer saludarte porque quería hablar contigo del caso de Marley. Es este perro que vamos a ver en pantalla. Esto que ustedes están viendo, que los espectadores están viendo, permíteme que explique, Adriana, es un perro. Es un perro. Sí, exactamente, es un perro. No se sabe dónde empieza y dónde termina, pero es un perro. Bueno, ¿cómo llega hasta Valle Colino este animal? ¿En qué condiciones? ¿Qué fue lo que pasó? Pues mire, este perro pertenecía a una señora octogenaria, además dependiente, que no se podía mover y que estaba asistida por trabajadoras sociales. Todas las trabajadoras sociales que han pasado anteriormente, pues lo único que hacían eran, sabiendo de la asistencia de este perro, por supuesto, que lo tenían en una azotea, le ponían la comida, le ponían agua y ya está. Pero no se le ocurrió a ninguna de ellas denunciar el estado en que estaba, porque este perro llevaba 6 años así, atado con una cadena de 1 metro y con el pelo en esas condiciones. Entonces la última trabajadora social que pasó por allí pues fue la que avisó a la policía de cómo estaba ese animal. La policía fue la que nos llamó a nosotros para recogerlo y claro, pues cuando llegamos allí era una visión con, además del animal en ese estado, con una caseta que medio podrida, los cacharros de donde le ponían la comida y el agua hechos una porquería, o sea, allí no limpiaba nadie. O sea, durante seis años al animal no. Nadie, evidentemente la persona era dependiente, estaba asistida, entendemos que en unas condiciones precarias, y que ajá, quienes la asistían lo único que hacían era dejarle agua y comida. Nunca, exacto, hubo un aviso durante 6 años hasta este que usted, la policía lo tuvo en conocimiento, se puso en conocimiento de la policía y ustedes actuaron de manera inmediata. La buena noticia es que ya la tenemos de esta guisa, es decir, todo este amasijo se ha convertido en esta preciosidad que nunca dejó de serlo y ya tiene
familia de adopción, sí. ¿No? Sí, la verdad es que enseguida pues se interesaron por él, más de una persona. Y afortunadamente el perro, que en principio pues parecía bastante agresivo, porque de hecho al salir a luz este caso pues se ha comentado por la zona y demás, y los pintores que tenían previsto pintar esa azotea desistieron a la vista de, digamos, la agresividad del animal, aunque estaba atado, pero no se atrevieron a ir a pintar la azotea. Nosotros ya cuando tuvimos el perro allí, le quitamos toda esa maraña de pelo, pues la verdad es que se mostró muy, no cariñoso, pero sí, sin ningún rasgo de agresividad, ni con las personas ni con otros animales. O sea que, y con la persona que lo ha adoptado, pues de momento todo va bien, y entiendo que seguirá así, porque durante los días que estuvo en el albergue, el animal pues se portó de maravilla. Bueno, Adriana, una vez más, gracias. Buen trabajo el que realizan en el albergue de Valle Colino. Esta es la buena noticia que podemos dar de una información que cuando la destapamos, la hicimos pública, pues nos dejó sin palabras, sorprendidos a todos. No parecía un perro, parecía por un amasijo de pelo, no parecía otra cosa. Y fíjense, durante 6 meses ese perro permaneció atado con una cuerda, con una cadena, solo le daban agua y comida, no tuvo ningún tratamiento, no tuvo ningún cuidado especial. Imagínense en qué condiciones. Afortunadamente la vida ha cambiado para él, y también imaginamos que para la familia que lo ha acogido. Nos vamos a ir a publicidad, pero recuerden, a la vuelta les invito a conocer la historia de Ismael Abasi. Es un empresario, maneja en este momento 9 restaurantes, pero su vida está plagada de anécdotas. Es de esa gente que hace grande esta tierra. Es de esos empresarios que empezó siendo empleado y se ha convertido en empleador. Más de 400 personas, más de 400 familias dependen de su negocio. Así que vamos a conocer su historia justo después de la publicidad. Patrocinan el programa de Manuel Artiles: Caja 7, Faicanes, Disa, Loro Parque, Iberia, Océano Combustibles, Grupo Número 1, Supermercados Lidl, Miranza Clínica Muiños, Banco Santander, McDonald's, Escuela de Negocios ESM, Grupo Lopesan, Obra Social La Caixa. Pues ya lo tenemos aquí. Se trata de Ismael Abasi. Ismael, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Oye, qué raro verte sentado. Bueno. Porque quienes te conocemos un poquito, o te vemos caminando como una jiribilla entre mesas de restaurante, y de vez en cuando te asomas a los fogones, desde la parte buena, que no es cocinando, sino enseñando cómo se cocina con Mátame la Gula, que por cierto, en breve comenzamos la segunda temporada. Aunque ahí nos has engañado un poco a todos, porque que yo estoy por hablar con producción y cambiar el nombre, Las Cocinas de Ismael, porque eso de Mátame la Gula era por el restaurante La Gula, que fue donde comenzó el programa. Sí. Bueno, antes que nada, mira, primeramente agradecerte que me hayas traído a tu programa, es un verdadero placer. No sé si soy merecedor de esto, pero bueno, estoy aquí, tú me has traído, y antes que nada, gracias, darte las gracias. Seguidamente, saludar de aquí a toda la gente que me conoce, a toda la gente que me rodea, sobre todo a mi familia, a mis hijos, a mi mujer, a toda la gente que me quiere, que sé que es mucha. Y bueno, pues decirte que Mátame la Gula es un programa que empieza con Mírame Televisión,
que tuve el placer del otro día contar contigo también, que presento yo, y lo pasamos muy bien, y estoy encantadísimo, claro. Oye, es un placer. Mael, a mí me, yo tuve una sensación muy rara allí, te lo confieso. Fue una reacción de felicidad, pero luego de preocupación. ¿Te explico por qué? Sí, sí. De felicidad porque descubrí un lugar maravilloso. Les insisto, esto es La Gula, lo que ustedes están viendo. Este es el restaurante, el antiguo restaurante Las Ranas, en Parque Santiago, junto al hotel Villa Cortés. Todo su entorno cambió y justo cuando cambia nos encontramos con un restaurante renovado, con una carta magnífica, mejorada, por supuesto, no cabe duda, espectacular, que es, yo creo que la carta de presentación del resto de restaurantes del amigo Ismael. Pero, claro, uno iba confiado en ir a este restaurante y grabar el programa. ¿Cuál es la sorpresa? De que dice, no, tienes que pasar un túnel y al final del túnel, como el que encuentra la luz, descubrirás el restaurante. Ni siquiera me dijeron el Atlántico, me dijeron Náutico. Efectivamente está el Náutico y al lado el restaurante Atlántico. Luego, cuando uno llegó al restaurante, como el que yo llegué, que es este, claro, yo me puse a cocinar con dos profesionales maravillosos, al lado estaba Ismael, pero yo decía, bueno, ¿y esto cómo lo van a pagar? De ahí mi preocupación, digo, fue la satisfacción de encontrarme en un sitio maravilloso. Estaba feliz porque veía, no reconocía a Ismael, también lo digo públicamente, pero ni imaginarme el pedazo de restaurante, la inversión que han tenido que hacer concretamente en Parque Santiago 3, creo que era este, para contar con unas instalaciones tan lindas, tan maravillosas como esta. Y te reconozco mi grado de preocupación. ¿Tú estás chiflado o qué? No, mira, primeramente, mira, yo te digo, Parque Santiago es un complejo, es la visión de un hombre que durante muchos años ha ido haciendo este complejo y creando este complejo que nos ha, mucha gente que empezamos con él nos ha enseñado a querer este complejo y nos ha hecho empresarios en mi caso, ¿no? Entonces yo con él he llegado a donde estoy gracias a él, que es don Emilio Penas, que es el dueño del complejo. No, ¿don Emilio fue quien? Creó, es un hombre que llegó aquí, vio, bueno, tuvo una visión, creó este complejo, él tiene un montón de profesionales a su alrededor y ha sido capaz de enseñarnos a todos a luchar y remar todos en el mismo sentido por ese complejo. Y lo hemos hecho entre mucha gente, ese complejo. Yo, a mí me dio la parte, digamos, la parte de restauración. Hay más personas que tienen otros locales, pero yo tengo los restaurantes estos que has nombrado, alguno más que no salen aquí. Son 9 en total. Bueno, son pues La Rana, está el Gula, está el Atlántico, el Náutico, el Arrozal, el Bier Pinter, Faro, bueno, una serie de locales que tengo allí. Y ahora, bueno, Parque Santiago 6, pues la ludoteca, otra pizzería, la pizzería del 6, la tasca del 6 también, bueno, otros locales que hay también arriba que se abren ahora el próximo mes. Pero esto es la visión de un hombre que nos ha enseñado a luchar por un proyecto que es el del ilusionante, muy ilusionante. Hoy presentas un programa en Mírame Televisión que se llamaba también La Gula. Sí. Hoy te vemos con 9 restaurantes y con algunos más que están a punto de inaugurarse, incluido una ludoteca. Pero tú esto empezaste desde hace muchos años y lo has convertido en una manera de vivir y de hacer que otras personas vivan. Tú estás hablando del dueño del Parque Santiago. Yo estoy hablando. Y resulta que de ti dependen muchas familias que tienen un puesto de trabajo. Mira, en mi caso, no me olvido ni de dónde vengo ni lo que soy. Es decir, yo era camarero y ahí estaba viendo imágenes tuyas. Bueno, ahí trabajaba yo de camarero. Mira, ahí estaba. Bueno, Parque Santiago no estaba ni hecha la parte de atrás. Uy, eso hace mucho tiempo, ¿eh? Yo ahí era un crío, era muy jovencito y ya estaba en Parque. Mira. Yo era un crío ahí, tendría 18 años, 17, 18 años. Ahí está Pierre, bueno, está. Y empiezo allí, bueno, y voy creciendo, alquilo locales,
voy gestionando hasta que llego, bueno, a tener pues la posibilidad de gestionar una empresa grandita ya y bien, pero yo, tú sabes que yo soy del barrio La Salud, que me crío en el barrio La Salud, aquí en Santa Cruz, en la Mil Viviendas, de aquí también les mando un saludo a todos, que soy un chico de barriada, que me he hecho un poco a mí mismo y que bueno, y que gracias a mi familia y a la gente que me ha aguantado, pues todas mis tonterías, pues estoy donde estoy. Porque... Dime una cosa, ¿cuándo empiezas tú con el mundo de la hostelería? Yo empiezo con mi tío Arcadio, con 13 años limpiando sillas, por 25 pesetas, para ir al cine Rex, que eso ya es, ahora es la bolera Rex o algo así, y empiezo para poder ir al cine y tal, y limpiaba sillas de plástico, y así empecé yo, y me entró el gusanillo de la hostelería, y después quería poner una Coca-Cola, y después, bueno, y así empiezo. En el Club 21, que estaba en la calle Viera y Clavijo, y bueno, ahora es el Clavijo 38, y allí empecé, y allí me empezó a... ¿Eso fueron tus inicios? Eso fue mi inicio, pero muy jovencito, muy jovencito. Allí empecé, pues, casi limpiando sillas. Mi tío me ponía una caja de madera, de dorada, de aquella época, o de Coca-Cola, no me acuerdo bien, para poder llegar a la pica y fregar los vasos, porque ni llegaba. Entonces, bueno, ahí empecé yo, ahí empecé. Así empezó mi trayectoria profesional. ¿Cuál fue el primer reto? El primer reto fue formarme a mí mismo y no olvidarme. Mira, yo siempre he tenido un reto que ha sido no olvidarme de ser persona y de ser siempre, de ser un tío humilde y no creerme nunca nada, porque desde que las personas nos creemos algo se nos chafla todo y nos olvidamos de muchas cosas, y para mí es muy importante no olvidar cuáles fueron mis inicios y ser muy humilde ante todo, por mucho que hagas, por muy bien que lo hagas, por muchas palmadas que te den, porque hoy puedes estar arriba y mañana puedes estar abajo. Y entonces para mí es muy importante no olvidarme nunca de dónde vengo, y mi primer reto es no olvidar eso. Eso para mí es mi primer reto. Y luego ya pues crear puestos de trabajo, que todo el mundo que me rodee esté bien, que mi familia esté bien, que mis hijos estén bien, que mi mujer esté bien, que la gente que me quiere toda esté bien, me preocupo por todo el mundo que me rodea. Y esos son mis retos fundamentales. Yo creo que mi vida ahora, mi empresa, mi familia y la gente que me rodea, que es mucha, y para mí muy importante, todos los que son mi staff, la gente que trabaja en las oficinas, la gente que lucha conmigo día a día por la empresa, porque no solo yo, está José Casado, que es mi jefe ejecutivo, está Pablo, el otro día también conociste a Pablo Silveira, están todos los profesionales que tengo a mi alrededor, porque yo sin ellos no sería nada, es decir, sin mi oficina, sin mis camareros, yo puedo venir aquí y decirte, oh, soy un crack, no, yo sin toda esa gente detrás, sin mi familia, porque son los que más me aguantan. Oye, los de mi casa. Fue una ventaja para ti el haber experimentado lo que tus empleados experimentan, es decir, ¿fue una ventaja para ti haber sido primero empleado y luego empresario? Sí, te ayuda mucho, sobre todo a entender a la gente y sobre todo a ayudar la problemática de mucha gente ahora, por ejemplo, cuando no llegas a fin de mes. Por supuesto, hay mucha gente que tiene unos sueldos ahora que pues bueno, les cuesta llegar a fin de mes, que tú pasaste por eso también, y siempre pues entiendes muchas cosas, que si hubieras estado siempre en la ola de la cresta o en la cresta de la ola, no entenderías. Por ejemplo, hay personas que bueno, tienen dificultades, y si tú tienes la posibilidad de ayudarlo, jefe, se me rompió el coche, vamos a echarte una mano. Jefe, ¿qué tal? Pues vamos a echarte una mano. Siempre intentando que tu gente bueno, también te vea que en ti tiene no solo un jefe, sino una persona también que te cuida y que cuida a su empresa. Insisto, son hasta 9 restaurantes. Son algunos más. En la Milla de Oro, que no has escogido cualquier lugar. No, en la Milla de Oro, porque es donde está Parque Santiago y están todos en la Milla de Oro, digamos del Mare Nostrum hacia adelante, todos los locales, menos el Mesón, que está en la parte de arriba. Los demás sí los gestiono yo. Estamos viendo imágenes del Faro. Ahora del Faro. Sí, es un restaurante. Mira, es un restaurante. El Faro es un restaurante precioso con una terraza impresionante. Ahí hemos dado, bueno, hemos hecho eventos hasta de 400 personas. Dios. Es un restaurante de carnes y pescados, y bueno, tiene una carta muy variada.
Tiene un chilao muy bonito que se está viendo ahora en la pantalla. Y bueno, para mí es uno de los restaurantes más bonitos que tengo, sin contar ahora el Atlántico, que es un restaurante ya fuera de lo normal. Tú puedes vender el restaurante que quieras, pero yo me quedo con el Atlántico. Lo sugiero, miren, Parque Santiago 3, pasado la pirámide de Arona, la primera galería comercial que te encuentras, donde hay un montón de establecimientos, bajas esas escaleras y te encuentras un túnel también con una galería comercial muy amplia. Tienes la opción de tirarse hacia el mar, y justo cuando vas a tirar hacia el mar te encuentras una enorme piscina y este fantástico restaurante. También tienes la posibilidad de entrar desde la costa, es decir, desde el paseo marítimo, entrar al restaurante. A mí me sorprendió mucho. Primero, yo que he tenido la oportunidad de trabajar en espacios de cocina, las ventajas con las que cuentan los profesionales allí, sí, están allí trabajando en una macro cocina. Sí, esa cocina que se monta, aparte de tener, como viste, es una cocina, la primera cocina en Canarias para celíacos que hay. Eso te quería preguntar. La cocina para celíacos para mí era fundamental porque cada vez a los destinos turísticos llegan más familias con niños con problemas celíacos, es decir, problemas con intolerancia. Y nosotros ese segmento pues lo teníamos que cubrir de alguna forma, porque claro, no le puede llegar una familia a estar dando 7 días espaguetis a un niño. Hay que darle de comer al niño. Entonces la idea era, dentro de nuestra cocina, crear una cocina independiente para celíacos. Y la hicimos. ¿Y existe la cocina? Yo la vi. Existe la cocina, que es más, tú la viste, claro, te la enseñé. Y hay una cocina para celíacos y tenemos una cocina abierta con la última tecnología de envasados para hacer ya una cocina de alto nivel, pero también para gestionar todo lo que son las cocinas de todos los locales. Oye, dime una cosa, ¿cómo explicas tú el crecimiento de tu compañía en los años más delicados de una crisis económica que hemos atravesado en las islas? Mira, la gestión del Apart Hotel, que no es una cosa mía, es de los dueños del Apart Hotel y cómo venden ese Apart Hotel. La suerte de estar en la Milla de Oro, el tránsito y la afluencia de gente que hay allí, y luego intentar hacer bien las cosas, gestionar bien la empresa y no hacer locuras, sino ir paso a paso haciendo las cosas bien y no gastando más de lo que tienes. Es decir, gestionar tus recursos y saberlo gestionar bien. Para mí es fundamental, porque claro, si yo esto que estoy haciendo ahora, o las inversiones de la cocina que pongo ahora en el Gula, porque ahora cambio la cocina en el Gula también, y pongo una cocina igual que la que tú viste en el... ¿Pero qué necesidad si lo del Gula está bien? Porque hay nuevas tecnologías, hay nuevas maquinarias, y tú quieres estar a la altura de lo que... Es decir, nosotros o nos renovamos o morimos. Y la renovación tiene que ser continua, es decir, tú puedes ganar dinero y amasarlo o ganar dinero y reinvertirlo para crear más puestos de trabajo y ganar más dinero. Eso funciona así, es economía circular. Tú coges, si ganas, inviertes, si no, no puedes. Pero si dejas que los locales se te mueran, entonces al final, que es lo que pasa muchas veces, tú no cuidas lo que tienes, lo vas deteriorando. Mira qué restaurante tan bonito, que también me encanta. Y se va deteriorando hasta que mueren los locales. Entonces eso es lo que yo no quiero. Yo, si veo un paraguas roto, lo quiero arreglar. Si veo una cocina mal, la quiero poner nueva. Ese es mi trabajo y esa es mi gestión también. Eso es lo que tengo que hacer yo ahora, cuidar a mis empleados. Ismael, estamos contigo, estamos en directo. Quiero que escuches un mensaje de alguien de tu equipo. Ismael, buenas noches. Han contado conmigo para darte esta pequeña sorpresa. Darte las gracias por todos estos años que hemos estado juntos. Has sido una persona ejemplar tanto conmigo como con mis compañeros. Y muchas gracias por contar conmigo en el nuevo proyecto de Parque Santiago 6. Espero que sigan creciendo tus éxitos. Un abrazo. Habla en nombre de tus trabajadores, gente que lleva muchos años contigo. Sí, Juan y yo llevamos muchos años juntos, Juan Llanes. Es un grandísimo profesional, desde aquí lo tengo que reconocer, es
un grandísimo profesional, de las personas de hostelería que creo que más saben ahora mismo en el sur de la isla, sin duda. Y llevo muchos años trabajando con él. En todos los matrimonios siempre hay momentos de tensión, momentos de tal, momentos de mejores, peores y tal, pero es un tío que a mí tengo que reconocer que siempre me ha dado tranquilidad en mi equipo porque sabe muchísimo, muchísimo, muchísimo hostelería. Y a mí me encanta volverlo a tener en mi equipo, estoy encantadísimo y espero que el nuevo proyecto con él vaya como un cohete, sinceramente, porque él también se lo merece. Es curioso porque cuando nos hemos dirigido a tus trabajadores o a gente que ha trabajado contigo, los que han trabajado contigo dicen que trabajar en cualquiera de tus restaurantes es una excelente academia, escuela. Y los que no y permanecen, tienen una lealtad, una fe ciega en tus proyectos. Mira, yo es que una de los motivos esos, por ejemplo, yo ahora monto los nuevos locales y voy a decir algo vulgarmente canario. Si me estallo, ellos también se estallan conmigo, te voy a decir por qué. Porque yo cuento muy con mucho. Es decir, la carta de los restaurantes, la carta de este restaurante, prácticamente yo me senté con José Casado, con Pablo Silveira y con algún jefe de cocina más. La oí, la escuché, me gustó y dije, para adelante, vamos. Porque ellos son los responsables de la cocina y ellos son los que saben cocinar. Yo sé gestionar y lo que yo hacía era, y tú lo sabes, vender Coca-Cola, Fanta, flambear y trinchar, pero yo dentro de una cocina, si te digo que soy el crack, te voy a engañar a ti y a todos los que... Es decir, los que saben son los cocineros y los jefes de cocina. Por lo tanto, yo lo que hago es basarme y apoyarme en ellos y preguntarles, porque yo todos los días aprendo, es que todos los días aprendo con esta gente. Ya puedo tener, me levanto por la mañana, voy a la cocina y digo, ¿y esto qué? Ah, esto es una emulsión nueva. ¿Y esto qué? Esto vamos a hacer. Todos los días estoy aprendiendo con ellos. Y por lo tanto, si ya te digo, si me estallo, ellos también se estallan conmigo. Bueno, hablabas de tu familia. ¿Quiénes conforman tu familia? ¿Cuántos hermanos tienes tú? Bueno, yo tengo 5 hermanos en total. Son 4 que estamos aquí, una chica que está en Brasil que se llama Silván, que hace mucho que no la veo, y bueno, mi madre, mi padre ya ha fallecido, mi madre que vive en el barrio La Salud todavía, que le mando un beso muy fuerte. Tu madre es una santacrucera. Mi madre es santacrucera, tinerfeña cerrada, es decir, del Tenerife a más no poder, que se pone las camisetas para ver el partido por la tele. Tu madre además es como una especie de oficina de empleo, es tu sí, empleadora. Mi madre te da el cuñazo, te dice, Ismael, tengo por aquí al hijo de una vecina que tienes que darle de trabajo. Mi madre todavía es la clásica persona que me llama y me dice, mira, mi niño, es que no te quiero molestar, pero... El no te quiero molestar, no te molestar ya es... y yo digo, que no me molesta, mamá. Pero ella no es una mujer que la verdad que ya, aparte que tiene sus años, es una mujer que no me ha dado tampoco grandes, excesivas problemas, porque mi madre, la verdad que... Pero sí que es una mujer que intenta ayudar a todo el mundo como buena mujer que es, y bueno, ella... ¿Cómo se llama tu madre? Gardenia. Un beso, sí. Porque además es seguidora de esta casa. Sí. Gardenia, te mandamos un besazo muy grande. Mira tú por dónde hoy está sentado aquí en el plato tu hijo Ismael. Ismael, quiero que escuches este mensaje. Hola, brother. Bueno, más allá de que eso, que eres mi hermano, pues me alegro mucho de tus éxitos profesionales, más aún sabiendo que desde muy joven pues es la profesión que te apasiona. Así que un abrazo. Tu hermano Ali. Mi hermano Ali también trabaja conmigo en las oficinas, gestiona parte del personal porque somos muchos y es pues un tío muy leal a mí, aparte de mi hermano, un amigo y una persona de lealtad total y de plena confianza mía. La verdad que lo adoro y es un chaval que dentro de la empresa lo quiere todo el mundo. Mi jefe de administración, Antonio Correa, es su padrino, dice. Y bueno, no es su padrino, pero bueno, siempre que digo algo, díselo a tu hermano. Entonces, tenemos un buen rollo allí creado dentro de mi oficina también, con Antonio Correa, con tanto María como Yurena, como Juanma, como Sandra, la jefa de personal, todos dentro de la oficina.
tienen un buen rollo y bueno, y mi hermano pues ha encajado bien y la verdad que súper, súper. Dime una cosa, hablamos de cuántos hermanos tienes tú, pero ¿hijos? Tengo cinco hijos. Tengo a Jessica, a Erika, a Juanjo, a Ismael y a Ian, que es el más pequeño de la casa y que bueno, Ismael y Ian son una debilidad tanto de mi mujer como mía porque son los más pequeños y los adoramos. Son los que están siempre con nosotros, los que más me dan la lata, los que siempre quieren estar y a los menos que les he dedicado tiempo por la empresa, porque claro, cuando tú tienes un proyecto como el mío, vas dejando cosas detrás. Y en este caso, si algo he dejado detrás ha sido a mi familia, claro. He descuidado un poco eso para tener otras cosas. Y bueno, y también, bueno, pues es la realidad de las cosas. Ellos lo saben. Lo que pasa es que, bueno, tengo la suerte de que me apoyan y siempre me dan ánimos y me dicen, bueno, pues sigue. Pero sé que la realidad es esa. Yo he descuidado a ellos para, digamos, para aumentar mi empresa y para que mi empresa funcione bien. En realidad les has descuidado para cuidarles mejor. Porque sí, en, bueno, en el fondo tú lo sí, que... Sí, hombre, el bienestar, claro, tú les das bienestar, pero hay veces que los sí, críos no necesitan solo bienestar, también necesitan a su padre, que juegues con ellos. A mí, a veces, ellos no me lo reclaman y a veces sí me lo reclaman porque... Pero tienen razón, ¿no? Ismael, ¿no tienes miedo de tener tantos trabajadores? No, de tener no. Ahora una mismo, empresa tan grande. No, mira, no. No, porque yo soy de las personas positivas. Yo creo que... Yo soy muy positivo en lo que hago, ¿eh? Yo no soy un tío que va pensando en que mañana puede ir mal la cosa, que viene una guerra ahora con los marroquíes por el tema de las aguas, porque no creo en nada. Yo creo en el trabajo y en la constancia, en la felicidad y en la positividad de las personas. Y creo que nosotros tenemos una tierra maravillosa, con un sol fantástico, con unas playas maravillosas, con una gente maravillosa, y en eso es lo que yo me baso y creo, en mi tierra. Lo demás, sinceramente, es que lo de la política, las aguas de Marruecos, los marroquíes y tal, pues me interesan porque es un problema. Pero no le presto tanta atención, le doy más atención a otras cosas que para mí son más importantes. Crear puestos de trabajo, mirar por mi tierra, que mi gente esté bien, que mis trabajadores estén bien, cumplir las nuevas normativas que se crean. Ahora hay que subir los sueldos, pues subiremos los sueldos. Eso es mi trabajo y en lo que yo creo. Hay personas que son alarmistas y conformistas. Yo no soy nada alarmista. Mucho menos conformista. Oye, Ismael, gracias por este ratito. Dejarnos conocer a gente como tú, que en el fondo es lo que uno tiene posibilidades de ser, la capacidad de muchas personas de reinventarse. El otro día tuvimos aquí la oportunidad de hablar con Bernard Lonis, empresario... Sí. Que bueno, ha pasado por muchas vicisitudes y ha tenido la capacidad de superarlas. En el caso tuyo es alguien que se ha hecho a sí mismo y que luego ha dado la oportunidad de que otros se hagan también a sí mismo. Tú hablabas antes del empresario creador del Parque Santiago y le dabas las gracias por esa oportunidad que te dio, sí, y el cuidado y protección que te ha dado durante todo el camino, pero tú casi que olvidas que es el mismo cuidado y protección que das a todos los tuyos. Yo he tenido la oportunidad de partir con ellos, de compartir tiempo, y créeme que conformar una empresa con tan buen criterio, donde haya tan buen rollo, donde la gente esté tan bien cohesionada. Yo he visto, por ejemplo, a camareros tuyos, a profesionales, a metres, a jefes de sala, enseñar a chicos jóvenes a los que tú les has dado una oportunidad de que incluso tengan un puesto superior a esa persona, que a lo mejor lleva más años contigo, pero que está muy feliz de estar en esa posición. Mira, y ayudando y formando a otros jóvenes. Yo te voy a contar rápidamente el caso de un chaval que llegó allí sin saber nada, Jonathan, hace 4 años. Lo único que tenía era que sabía hablar perfectamente inglés, español y francés. Y no sabía nada de camarero, pero él se fue formando, quería aprender, aprendió, y hoy en día, ya lleva 3 o 4 años conmigo,
es el que lleva el náutico, es el encargado del náutico. ¿Por qué? Primero, porque se lo merece, porque él ha hecho que su trabajo yo lo vea y diga, oye, este tío se ha puesto las pilas y quiere mejorar. Entonces yo le doy la oportunidad y si vale, oye, por supuesto que vas a tener un puesto de trabajo y te voy a poner donde tú te mereces. Te voy a apoyar también porque conmigo lo hicieron. No hago nada que no hayan hecho conmigo, hago lo que tengo que hacer y doy el puesto de trabajo. Y otra cosa que quiero decir, necesitamos chicos con ganas que quieran trabajar, necesitamos gente que quiera trabajar. De aquí doy un mensaje a la juventud de los barrios, a los chicos que están en los barrios, que no están haciendo nada, que se piensen que es una pérdida de tiempo, que se formen, que somos gente que habemos empresarios que necesitamos mano de obra, que pueden formarse, que la hostelería es algo bonito y que necesitamos mucha mano de obra, que piensen en nosotros. Ismael, te seguimos viendo en Mátame la Gula, aunque insisto, creo que debemos de cambiar el nombre del programa, porque si no, no es la cocina del Gula, es la cocina del Atlántico y luego será la del otro restaurante. Yo creo que ganamos mucho más si nos vamos con las cocinas de Ismael. Pues lo pensaremos. Un abrazo, Ismael. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, pues hemos querido compartir este ratito con este empresario canario, ¿verdad? Un chico del barrio de La Salud, que desde muy jovencito empezó a limpiar sillas para poder acudir al cine y que miren por dónde ahora gestiona 9, serán 3 más en breve, más una ludoteca, y da puestos de trabajo a muchas familias canarias, alguien que ha sabido crearse y crear empleo. Nos vamos con más asuntos de interés aquí en Mírame Canarias. Ya está aquí la nueva aplicación móvil de Mírame Televisión para seguir toda la información de las islas en tu teléfono. Programas a la carta. Emisión en directo. Redes sociales. Y la plataforma para contactar con nosotros. Ya disponible para iOS y Android. Mírame Televisión. Ahora en tu móvil. Su publicidad aquí. Infórmese llamando al 928-947-300 o al 922-105-550 o enviando un correo a info@mirametv.com. Su anuncio en Mírame. La televisión donde la publicidad se ve. Miranza Clínica Muñoz. José Alberto, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Oye, para ser oftalmólogo, antes tienes que haber sido médico. Claro. Bueno, tienes que estudiar los 6 años de medicina y después los 4 la especialización. Lo que pasa es que a mí en Barraquer me hicieron estar más de 4. ¿Cuántos estuviste? Bueno, en total estuve 7. Madre mía, sí, se pasaron los de Barraquer. Sí. No, pero el último año estuve haciendo subespecialidades, pero allí para poder dejarte operar, entrar a estudiarte, te tienen un año de meritorio. Cuando te preguntaban de chico qué querías ser, decías que querías ser médico o querías ser oftalmólogo. No, decía médico. Fíjate, yo en realidad me hice médico porque tenía un tío mío que era el médico de Pueblo de la Victoria y lo veía y digo, pues a mí esto de ser médico me gustaba. O sea, lo de oftalmología vino después. Oye, por cierto, cuando estudiabas, ¿sí? ¿Ya se hablaba de el síndrome de la pantalla de visualización? No. ¿O esta es una enfermedad ocular nueva? Sí, claro, esto es nuevo, esto es culpa de todas las pantallas, los ordenadores. Cuando yo empecé no había mucho ordenador. De hecho, en la clínica Barraquer todo era con papelitos. El síndrome de la pantalla de visualización es una cosa moderna, es por culpa de los ordenadores, los tablets, los móviles también. Es consecuencia. O sea, que es una afección reciente. Reciente. Culpa de las horas que nos pegamos ante una pantalla, lo que nos produce en la vista, en el cuerpo. Porque no solo afecta a la visión, afecta
a todo tu organismo. Piensa que... ¿Cómo nos afecta este síndrome? Bueno, ¿en qué consiste? El síndrome consiste en eso, en una serie de alteraciones en tu visión, en tu estado y en tu cuerpo, en el sentido de que tienes dolores de cuello según cómo te pongas delante de la pantalla, según tienes dolores de cabeza. Te afecta de muchas maneras y a lo mejor tú no te das cuenta, pero lo cierto es que llevas tiempo en el ordenador y entonces empiezas a encontrarte mal. Te empiezas a encontrar mal. ¿Qué es lo que te notas? Pues empiezas a tener mala visión, fatiga, sensación de que ves mal, sensación de ojo seco, pero eso es en el ojo, pero luego tienes otras cosas, te da dolor de cabeza, te duele el cuello, te duelen los hombros, según cómo te pongas, porque es muy importante cómo te pongas delante de un ordenador para que no sufras todas estas cosas. ¿Y cómo la tratas? Pues mira, ¿cómo solucionas esto? Pues tienes varios aspectos. El primero que tienes que ver es solucionar cómo tienes la luz en donde estás. Necesitas una luz adecuada para que no te refleje sobre la pantalla. Eso sería el primer paso. Segundo paso es dónde tienes la pantalla, la distancia a la pantalla, que sea una distancia cómoda. Luego, el brillo de la pantalla también es importante. Que no sea un brillo muy fuerte. También que la luz no te produzca distorsiones y brillos. Luego también es importante cómo te colocas tú. Es importante que tengas la espalda bien apoyada, que la cabeza, el cuello también esté apoyado. Y fíjate, la gente no piensa mucho en eso. ¿A qué altura tiene que estar la pantalla? Porque cuando tú miras, cuando leemos, si te fijas mis ojos, ahora que estoy como si estuviera leyendo, bajan, ¿verdad? Entonces, si tú estás mirando una pantalla y la pones muy alta, los ojos se abren mucho, estás pendiente de la pantalla, parpadeas menos, se abre el ojo y tiene más exposición y entonces se te seca. Entonces es importante también, y estás incómodo, porque tú no has visto a esta gente en los bancos y eso que se ponen así a mirar las pantallas porque la tienen muy alta. Entonces es muy importante también cómo pones la pantalla, a qué altura la pones, es decir, el borde superior de la pantalla tiene que estar a la altura de tus ojos, para que tus ojos estén un poco hacia abajo. Luego es importante cómo te sientas. Tienes que estar en un ángulo de 90 grados y también las piernas en un ángulo de 90 grados, las rodillas, para que estés cómodo. Entonces, esos son pequeños detalles que hacen que... Si uno de estos detalles no los tiene en cuenta, Muñoz, ¿qué problemas puede ocasionar en la vista? Pues en la vista se queda que veas mal, que no puedas trabajar, que no puedas hacer tu trabajo. Entonces es importante que la persona que esté ante un ordenador piense que cada cierto tiempo tiene que descansar, que no puede estar todo el tiempo mirando la pantalla. ¿Cuál sería el tiempo prudencial? Mira, los americanos hablan de la regla 20-20-20, te cuento. Cada 20 minutos descansar solo 20 segundos mirando a 20 pies, es decir, mirando a lo lejos. O sea, que cada cierto tiempo lo único que tienes que hacer es quitarte la pantalla y mirar por encima de la pantalla, o si puedes, si tienes una ventana, mirar a lo lejos. Un ratito, un momento. ¿Sabes que los programadores de informática tienen programas que hacen que se les apaga la pantalla? Están trabajando y de repente se les queda en negro. Ellos saben que en ese momento tienen que descansar un poco. Y después la pantalla a los segundos vuelve claro. otra vez a mostrarles lo que estaban viendo. ¿Este síndrome tiene una solución sencilla? Sí, ya ves, es simplemente cuidar, tener prevenir en cuenta, de esta manera. Prevenir de esta manera, no tenemos que hacer nada. También es muy importante, una solución muy importante es si estás bien graduado. Es decir, el problema es que muchas veces pequeños problemas visuales, de astigmatismo, de hipermetropía, que en tu vida normal no saldrían, la pantalla te lo pone delante. Entonces, las personas tienen que hacerse una buena graduación si van a estar mucho tiempo delante de una pantalla. Tienen que utilizar, a lo mejor solo tienen que usar la gafa para la pantalla y el resto de su vida y el día no la necesitan. Pero a lo mejor para trabajar con la pantalla, pues sí necesitan. Es una afección nueva. Entonces, sí. Lo que estamos hablando de este síndrome. Sí. Pero ¿saben lo peor? Ustedes. Que cada vez va a ser más frecuente. Por eso te digo. ¿A qué edades podemos encontrarnos casos ya de personas que sufran este síndrome? Pero lo podemos encontrar hasta en niños. Hay niños que tienen ojo seco por el exceso de horas que están ante las tablets y las pantallas. O sea, a cualquier edad. Ya hoy en día es un problema de cualquier edad. Piensa que ahora ya
hasta a los niños pequeños les ponen una pantallita para cuando están comiendo en un restaurante, les pones, o les pones el móvil para que vea cositas. O sea, desde pequeñitos los estamos obligando a estar viendo pantallas. Y eso no es bueno para la vista. En el futuro vamos a tener una verdadera epidemia de miopes, porque el exceso de esfuerzo visual de cerca acaba produciendo miopía. Y no imaginábamos que esta afección no pudiera producirse, que este síndrome apareciera en nuestras vidas, y menos en el catálogo de afecciones de un oftalmólogo. No. O de asuntos a tratar. Sin embargo, ¿tú crees en la posibilidad de que se invente tecnológicamente unas pantallas que no nos... Ya las de hoy en día son mucho mejores, ¿eh? Ya tenemos LEDs y tenemos pantallas que te protegen, sobre todo la radiación, porque las antiguas pantallas tenían una radiación que era dañina. Hoy en día las pantallas actuales tienen unos protectores para que esa radiación no te afecte. Además, el LED no produce una radiación tan importante. Lo que no sabe la gente, yo creo que aquí lo hemos comentado, que produce una radiación de luz azul que no vemos, pero que nos altera. Es decir, la gente que está por la noche o por muchas horas delante de la pantalla, luego tiene problemas para dormir, porque esa luz azul que nos llega de la pantalla nos altera el ritmo del sueño, lo que llamamos el ritmo circadiano de la melatonina, que es la hormona que regula el sueño. Fíjate hasta dónde llega el problema, hasta no poder dormir por culpa de estar mucho tiempo en la pantalla, delante de la pantalla. Madre mía. Doctor, para todo lo demás, Centro Oftalmológico Muñoz. Para lo que necesiten. Muchas gracias, José Alberto. Encantado. Nosotros seguimos con todos ustedes en directo en la televisión de las Islas Canarias. Yo me pregunto a esta hora de la noche, ¿dónde estará la alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández? Bueno, no es una pregunta del otro mundo, porque quien la seguimos en sus redes sociales sabemos que está metida en los locales de ensayo, justo antes de que el carnaval salga a la calle. Patricia Hernández, buenas noches. Muy buenas noches. Alcaldesa, ¿estás con el pito en la mano? Camino del local de Bombones. Es que te iba a decir, te hemos pillado entre local de Murga y local de Murga, ¿no? Viendo correcto, la agenda. Correcto, y justo antes estaba con Siboney. Oye, Patricia, lo primero, preguntarte, esta mañana ya hemos conocido el número de candidatas, a quién representaba cada una de ellas, a qué firma y sobre todo con qué diseño iban a desfilar en la gala de elección de la reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Lo que te quería preguntar es, ¿qué tal ese primer contacto con las aspirantes? Bueno, yo estoy feliz. La verdad es que estos son mis primeros carnavales, y mis primeros carnavales como alcaldesa, evidentemente. Digamos que marca el inicio de los últimos segundos de la cuenta atrás. Y muy contenta del acto, la verdad es que un acto sencillo dentro del ayuntamiento, pero le hemos dado pues unos diplomas, que esto es nuevo, porque para que ellas puedan colgarlo en sus casas, porque es un momento que van a recordar siempre, claro. Puesto que llevan mucho tiempo soñando con él, y la verdad es que ponerle cara ya a las que van a pasear el nombre de Santa Cruz de Tenerife, del carnaval de Santa Cruz de Tenerife por medio mundo, es como un pasito más, y muchas ganas de que llegue mañana. Lo estoy disfrutando, la verdad es que muchísimo. Patricia, mañana, lo acabas de decir, disfrutando de la parte previa, porque mañana arranca oficialmente el carnaval. Mañana se presenta ya. Sí, y la verdad es que la dirigida también por Marco y María. Y esperando a ver qué nos tienen preparados, porque conmigo va. Me guardo un montón de secretos, pero he dicho que va a ser una buena gala y la primera, porque la grande, la de elección de la reina, es la que todos estamos también
con el ojo a ver si nos enteramos de algo más. Oye, ¿por qué decidiste que fueran Marcos y María? Bueno, la verdad es que el mismo criterio utilizamos para el diseñador del escenario, el diseñador del cartel y los directores de la gala. Y son todos personas con mucho talento, nadie les cuestiona el talento. En segundo lugar, son conocedores de las fiestas, han participado desde diferentes ámbitos. Y en tercer y último lugar, llevaban mucho tiempo deseándolo. Oye, esta combinación para nosotros... Oye, qué bueno, vamos a repetirla porque además me ha gustado. Interesante, sobre todo la parte final. Es talento, conocimiento y... deseo. Y deseo desde hace mucho tiempo, tanto el diseñador del escenario, como Marcos y María, como Javier, los dos Javier, porque el del escenario también es Javier, del cartel del carnaval. Oye, y dime una cosa, cuando eras conocedora del deseo de Marcos y de María, pongo el ejemplo de ellos que quizás es el más importante por la magnitud que tiene la gala de elección de la reina del carnaval. ¿Eras sabedora de su interés, de su deseo de ser directores artísticos de la pues gala? Pues la verdad es que yo sí lo sabía desde hace años. Y eso, pero una cosa es que se me borró de la mente. Y cuando estábamos viendo si introducir cambios de primer año, porque, en fin, uno corre riesgo, ¿verdad? Y valoramos la posibilidad de no hacerlos o de producirlos al inicio, surgió esta en una conversación con el concejal y con el equipo. Y me dijeron lo mismo que yo ya sabía, dice, es que llevan tiempo queriendo hacerlo, pero cuando digo tiempo, es tiempísimo, o sea, muchos años. ¿Y ellos cómo recibieron ellos la noticia? ¿Cómo se la hiciste saber? Pues sabes que la primera vez que se lo dijimos, se nos pidieron tiempo, pero yo creo que inmediatamente lo hablaron entre ellos, porque no se lo esperaban, que eso que en otro momento pues lo desearon y bueno, en este momento también, pero les pillaba por sorpresa. Entonces, bueno, ya sabes cómo son la gente que tiene talento y que lo aporta con trabajo, que lo completa con trabajo, que es decir, claro. Y los proyectos que yo tengo pendientes los tengo que aparcar, lo mismo pasó con el diseñador del escenario, ¿verdad? Que tenía compromisos previos y también necesito un tiempo para por lo menos ordenar lo que se había comprometido para hacerse cargo del escenario, que son cosas que ellos además conocen la importancia que tiene su trabajo para la ciudad entera, ¿verdad? Y esa no son decisiones que toman a la ligera sabiendo la responsabilidad que tienen, ¿no? Patricia, y la verdad es que estoy encantada con el equipo que se ha formado. Oye, Patricia, dime una cosa, ¿qué tal está haciendo el recibimiento en los locales de ensayo? Acabas de salir de uno, ahora te metes en otro. ¿Qué tal el recibimiento? Pues la verdad es que muy bien, muy bien. En muchos de ellos es la primera vez que va un alcalde, en este caso una alcaldesa. Me ha pasado con Burlona, ZZ, también Chinchosos, en su vuelta de 6 años no lo habían ido a ver. En fin, muchos de ellos se verbalizan que es la de Jocado la primera vez que va el primer y entonces, bueno, pues con esa sorpresa por mi parte, pero bueno, pues decimos que recibo un plus de cariño, ¿no? Aparte que yo, que me encanta saber lo que va a pasar, pues tengo el privilegio de escuchar algunas letras antes que los demás y algunas me las cortan. Y cuando sé que van a hablar de mí, por ejemplo, la Fufa está diciendo, bueno, le van a cantar la de ella, yo esta. Me cortan alguna parte, pero bueno. Oye, de algo me entero. Dime una cosa, ¿puedes adelantarnos algo de lo que cantarán algunos, sin decir qué murga, en este carnaval? ¿A qué le cantarán, no, por ejemplo? Ni de broma. Ni de broma, Te estás curando en salud, jodida. No. Mira, tengo unas imágenes que yo quiero compartir con los espectadores. Tú no las vas a ver, pero yo te las voy a describir. Mira, son estas. Esta, para quien no lo sepa, es Patricia Hernández. Estás con un pedazo de traje que yo no sé si es de una comparsa, Patricia. ¿El qué? No sé si es de una comparsa. ¿Qué tengo puesto? Es un traje rojo y blanco. Bueno, nos hemos mamado. ¡Ah, sí! Y con una fruta. Una agrupación musical.
musical, eso es mi foto en Machu Picchu, porque yo fui, muchos años, componente de una agrupación musical que se llamaba Machu Picchu y que, bueno, que no existe ahora mismo. Vete pa'l carajo, espérate, tengo otra. Vas de ratoncita. Ay, sí. Yo creo que serán tus primeros carnavales. Uy, con un año, sí. Es que yo ¿tenías un año carnaval en estas fotos? Sí, un año. ¿Naciste? Yo nací el 21 de febrero y era un jueves, creo que de presentación, una gala había el jueves previo a la cabalgata del carnaval. Y esta última, yo creo que vas de peruana, ¿eh? Sí, porque es que Machu Picchu al principio íbamos siempre así de temas de Latinoamérica. De Latinoamérica, sí. Y luego después fichamos el gran fichaje, que después nos llevamos siempre el primero de presentación, a Leo Martínez, de diseñador, que ya el que ves de la primera foto que pusiste de blanco y rojo. Y los trajes nos dieron un salto de calidad, pero vamos, al principio siempre iba así, pues de manera más sencilla, ¿no? Oye, Patricia, gracias por compartir este ratito con nosotros. Decíamos la semana pasada, he hablado con dos periodistas que son Juanma Betancur y Pepe Moreno, acerca de esa impronta que estás marcando de cercanía. Hay quien dice que es una manera de gobernar muy coalicionera, muy de ATI. Sin embargo, quienes te hemos tenido la oportunidad de conocerte y quienes hemos visto estas imágenes, sabemos claramente que es que te chifla todo esto del carnaval, de la fiesta, de la organización, de la preparación para una fiesta que este año promete y mucho. Sí, bueno, yo la verdad es que es contradictorio con que muchos grupos me digan que es la primera vez que va un alcalde, ¿no? Pero también es verdad que quizás se refieren a esa primera parte de coalición o de ATI, en la que hacían una política más cercana. Estoy de todo en todos los partidos, ¿no? Y yo no entiendo la política sino desde la cercanía, desde el escuchar mucho, y en este caso la municipal, es que es imposible hacerla sin estar pegado a la calle. Es que las decisiones que tomamos somos la primera línea de fuego, ¿verdad? La gente no sabe quiénes son los consejeros del gobierno de Canarias, pero todo el mundo sabe quién es su alcalde, sea del pueblo que sea del partido que sea, y te van a pedir cosas que tienen que ver igual con temas sanitarios, y uno pues tiene que llamar, aunque no tiene absolutamente ninguna competencia, pero en los ayuntamientos no hay esto de no tengo competencia, y creo que no es una particularidad de ninguna persona o partido. El alcalde, alcaldesa, que no haga una política cercana, se puede ir a su casa, porque es o cercano o no es. Gracias, Patricia, te dejamos. ¿A dónde te diriges ahora? A Bambones, me estoy pisando la laguna. Bueno, déjalo ya. Pórtate bien, demonio. Pórtate bien. Perfecto. Un beso grande, alcaldesa. Un beso, chao. Bueno, Patricia Hernández, no cabe duda que este es su primer carnaval, está marcando una impronta, cambios interesantes. ¿Qué clave es esa, no? Gente con talento. El carnaval se hace en base a eso, al talento de nuestra gente, que siempre, muchas veces dejamos, pasa desapercibido. Y cuánto talento hay en esta tierra. Luego, conocimiento. El carnaval hay que conocerlo. Y la gente que protagoniza o son los primeros espadas, por así decirlo, de nuestro carnaval, no cabe duda de que son personas con conocimiento de esta fiesta. Y tercero, el deseo de formar parte del carnaval, de hacer algo por engrandecer el carnaval. Yo imagino al diseñador del escenario o al diseñador del cartel o a los propios directores de la gala de elección de la reina, el deseo que tendrían y las ganas, y luego la oportunidad de poder hacerlo y de demostrarlo con talento y con conocimiento. Bueno, nos vamos a publicidad. A la vuelta, continuamos en directo. Patrocinan el programa de Manuel Artiles, Caja 7, Faicanes, Visa,
Loro Parque, Iberia, Océano Combustibles, Grupo Número 1, Supermercados Lidl, Miranza Clínica Muiños, Banco Santander, McDonald's, Escuela de Negocios ESM, Grupo Lopesan, Obra Social La Caixa. Siempre lo más rico lo va dejando uno para el final. Y no, nosotros nos hemos traído lo más rico de lo más rico para el final. Saben que se acaba de celebrar en Madrid la feria, el encuentro Madrid Fusión. Ahí van, acuden los mejores. Nosotros hemos traído hasta este plató a la mejorcita. Bueno, les presento. Ella es Cristina Torres. Es chef jefe de Compostelana Avenida en el Puerto de la Cruz, un establecimiento muy conocido, y es un restaurante que pertenece al grupo Compostelana, que dirige mi buen amigo José Rocco. Le mando un abrazo muy grande. El caso es que han estado en Madrid Fusión y han ganado el premio a la mejor tapa del país. Y nos la hemos traído aquí al plato del programa en Mírame Televisión. Es esta pinta del plato que ahora vamos a mostrar y que vamos a culminar aquí en pantalla. Cristina, buenas noches. Buenas noches. Una torrija. Con esto te llevaste el gato al agua. Exactamente. Bueno, a ver, ¿qué tiene de diferente esta torrija a cualquier otra? Pues bueno, para empezar es una torrija salada, que normalmente conocemos la torrija como un dulce, ¿no? Y es una torrija salada. Hecha con la leche infusionada de tomate seco y queso pecorino. O sea, la clave es que no es la torrija que habitualmente nos comemos por estas fechas, que es la dulce, típica dulcita, huevo. Media borracha, ¿no? Con huevo. En este caso, ¿cómo has conseguido ese toque salado y no tan dulce? Pues la leche la infusiono un tiempito bueno con tomate seco y queso pecorino. Y luego le da ese sabor así potente. Luego mojamos bien el pan y se queda así, lechosito por dentro. Y crujiente por fuera. ¿Del queso pecorino qué es? Queso pecorino es un queso muy bueno, italiano, que para comúnmente todo el mundo conoce el parmesano, ¿no? Pues el pecorino es mejor que el parmesano. Tiene un sabor mucho más potente, más fuerte, y ayuda a que los sabores sean mejores, los platos. Vale. El queso pecorino, por tanto, viene a ser este que tenemos aquí rallado. Sí, yo lo he rallado debajo para decorar y luego la leche también lo contiene. O sea, la leche de la que tú decías que has emulsionado con tomate seco y también pecorino. Con queso. Sí. Vale, por tanto, de ahí ese sabor salado que es el que vamos a poder probar cuando la degustemos. Y le falta algún ingrediente. Hombre, claro, ¿no? La espuma de mortadela. Espuma de. El ingrediente clave. Espuma de mortadela trufada. O sea, que está aquí. Yo me imaginaba que esto iba a ser nata y no es nata. No, no, no. Espuma de mortadela. Venga, vamos a probar. Venga, vamos. Mira, a ver si no nos pringamos. No, vamos a hacer una pequeña prueba aquí primero. Pero primero hay que probar. Ahí va. Entonces vamos a montarla aquí. Oye, no es la primera vez que ustedes consiguen premio en Madrid Fusión, ¿no? No, ya el año pasado conseguimos un segundo premio. Oye, ¿se puede comer bien con buenos productos? Me refiero a precios asequibles. Sí, porque siempre que vemos eso de la buena cocina, la buena gastronomía, la relacionamos con un importante gasto de dinero. Vamos, que nos va a salir la broma. Bueno, el Grupo Compostelana ya llevamos muchos años trabajando en acertar con el producto que vendemos y que los precios sean que se lo pueda permitir cualquier tipo de cliente, pero con muy buen producto. ¿Esto se podría hacer con productos canarios? Hombre, por supuesto. ¿El queso? Yo lo haría con un queso ahumado. Ah, sí. Sí, está ahí la idea la vamos a trabajar. ¿Y la mortadela, la espuma de mortadela, la cambiarías por chorizo de terror? Por ejemplo. Esa sería una buena idea. ¿Qué te parece? Muchacha.
A mí si me deja, empaparía la torrija en la pasta de mortadela. ¿Con más? ¿Quieres más? Puedo, ¿no? Hombre, claro. Échame ahí. Venga, ponte ahí. Cristina, qué placer conocerte. Oye, ¿dónde puedo probar yo esto? Hombre, estoy probando en aquí, la Compostelana, pero en la Compostelana Avenida. La gente en la va Compostelana a decir, Avenida se podrá probar. Oye, qué rico. Va la invitada, te mandas todo el plato, pero ¿y dónde lo puedo probar yo? En el Compostelana del Puerto de la Cruz. ¿Exclusivamente? No, de momento empezaremos allí y luego ya en todas las Compostelanas. Oye, ha evolucionado muchísimo, por cierto, esta ya es la tapa, por supuesto, excelentemente presentada. Ahí está el galardón. Sí, Cristina. El momento del premio, sí. Es el momento de la celebración. Oye, te decía que ha cambiado mucho el grupo Compostelana. Fue una empresa, yo la recuerdo, muy pequeñita, que dirigía el amigo José Rocco, y al final se ha convertido en una empresa gigantesca, enorme. Ha crecido muchísimo. ¿Cuántos años llevas tú en la compañía? Yo llevo 7 años. ¿7 años ya? Sí. Y yo desde que empecé al día de hoy solo he visto evolución, crecimiento, cambio, mejoras. La verdad que sí. Oye, si tuvieras que elegir uno de los restaurantes para ir a comer, decántate por uno de los que tiene el grupo. Y todos mis compañeros, ¿qué van a decir? No, pero es verdad que el mío, por supuesto, no. La verdad es que la Compostelana Plaza de España está muy bien. Está muy bien. Aquí en Santa Cruz. Bien situado. Para que ustedes lo sepan, es el Olimpo de toda la vida. Bueno, pues ahora se llama Compostelana Plaza de España y está espectacular. Además, ahí el trato es maravilloso, ¿eh? Bueno, ¿cuándo llevan la torrija hasta para el de Santa Cruz? Pues en breve, en breve. Se va a hacer esperar. Mientras tanto, aprovechen los carnavales del Puerto de la Cruz, que van a estar, por cierto, este año muy bien, para degustarla. O bueno, cualquier fin de semana o cualquier día, que ahí está Cristina y todo el equipo. Cristina, estoy deseando que termine de prepararse el grupo, que viene a actuar a continuación para terminarme de mandar esto. Con lo que me encanta a mí una torrija. Nunca pensé que me la fuera a mandar salada y con una espuma de mortadela. ¿Cómo se llamaba el queso? Pecorino. Imagínate una pizza con queso de esto. Imagínate. Pues en cualquier Compostelana puede probarla. ¿Ahí? Claro. Bueno. A ver, aquí está el disco del grupo que nos va a acompañar. Carlos Rodes es quien se ha venido con su banda. Este es el último trabajo discográfico que ve la luz de este artista que comenzó en las noches laguneras, en Madrid, y fue construyendo poco a poco su identidad. En el año 2015 sacó su primer disco y este fin de semana lo vamos a poder ver en Tenerife y en Gran Canaria, abriendo los conciertos de Despistados. Bueno, Carlos, contigo nos despedimos. Cristina, bueno, tú ya estarás harta de probarlo. Disfruten con la actuación. Yo voy a mandarme esto que está exquisito.
patrocinan el programa de Manuel Artiles: Caja 7, Faicanes, Disa, Loro Parque, Iberia, Océano Combustibles, Grupo Número 1, Supermercados Lidl, Miranza Clínica Muiños, Banco Santander, McDonald's, Escuela de Negocios ESM, Grupo Lopesan, Obra Social La Caixa,